L'arribada de les vacances de Nadal fa que molts joves del municipi disposen de més temps lliure. Per això, la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata ha organitzat un programa d'activitats per a les vacances. Aquesta programació està destinada als més joves del poble i porta el nom de Nadal Actiu. Entre les activitats que s'han organitzat aquests dies dins d'aquesta programació, trobem el Cafè Teatre que va tindre lloc el dimecres 28 a les 8 i mitja de la vesprada al Centre Jove del Mercat una activitat destinada a un públic tan jove com adult en la que la companyia de teatre Guerrilla e Impro va ser l'encarregada d'oferir als assistents un espectacle d'improvisació. Nosotros tampoco tenemos ni idea de qué va el espectáculo todavía, lo que es en sí las historias, porque siempre improvisamos. Nuestros espectáculos son improvisados, entonces siempre depende de la participación del público, de lo que nos proponen en forma de títulos que escriben al entrar, o personajes, espacios que les pedimos que, que propongan, dónde van a comenzar, o dónde van a transcurrir las historias, los juegos que vamos a hacer. Entonces, no te podemos contar de qué va a ir. Aquesta companyia, composta per quatre membres i amb quatre anys de trajectòria, aconsegueix entretindre al públic a la seva espontaneïtat. Els actors es deixen portar per les pautes que marquen els espectadors, oferint-los un espectacle únic i irrepetible. Eh, llevamos ya como cuatro años juntos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, y nada, la verdad que es una experiencia y la gente la verdad que repite mucho y es, es genial esto de, de la improvisación teatral, ¿no? Nos permite hacer diferentes personajes, diferentes historias, diferentes estilos. Hoy además tenemos la suerte de que nos acompaña Laia con, con música en directo. Y nada, pues deseando que venga mucha gente, que aporte mucho, que la gente no tenga miedo porque piensan a veces, ¿no? Que es esto de ah, improvisación, nos vais a sacar. No, solo vamos a pedir que igual digan sitios, lugares, títulos claro. o bueno, lo que deseen, ¿no? La actriz Mari Marcos también nos va a hablar a más profundidad de los miembros que componen la compañía y de las sensaciones que ofrecen y experimenten al hacer el espectáculo. Pues, Guerrilla Impro, somos cuatro miembros de la compañía. Eh, Alejandro y Javier González tienen igual más experiencia en esto de la Impro porque llevan ya más de diez años. Eh, otro miembro es Jano. Jano de la compañía Juja Teatre y yo que vengo de la compañía de Copi Volta Teatre. Entonces hacemos un combo ¿no? de cuatro actores improvisadores que nos hemos juntado pues porque nos encanta esto de, de improvisar, del teatro, de la frescura, de sorprendernos en escena. Ya ja queda poco para que las vacaciones de Nadal finalicen, pero hasta el día 4 de enero y habrán actividades programadas. Tota la programació la podeu trobar a la web de mislatajove.org o consultar-la als centres joves de Mislata. Perdó, pensava